En Crónica para una Ciudad Mejor, hoy vamos a hablar, lógicamente, están viendo todo aquí preparadito, de lo que va a ser Cine Fénix en este fin de semana, lo nuevo de la cartelera de Cine Fénix para estos días. Bueno, lógicamente tenemos imágenes acá de lo que está dando en cartelera Cine Fénix. Ah, ¿me aguardan un segundito? Bueno, volvimos y estamos ya listos con la camiseta argentina. Venga Gaby, Cine Fénix también con la camiseta argentina. Estamos todos listos. Ahí estamos, estamos listos. ¿Quién es Messi? Bueno, lo dejo a ella, que sea Messi, qué sé yo. Mirá cómo estamos, Gaby. No, pero te digo que yo para dominar la pelota, cero. Cero. Yo hace mucho que no juego al fútbol igual, pero bueno, hinchamos por Argentina. Sí. Ese es el motivo. Bueno. No, sí, se viene un momento, no solo en la historia de Mercedes, no solo en la historia de Cine Fénix, sino que para cualquier cine, porque es la primera vez que un cine va a transmitir los partidos del Mundial. Perfecto. Y aparte, ¿qué partidos? No. Argentina-Nigeria, Argentina-Bosnia y Argentina-Irán. ¡Qué grande! Se aprendió todos los partidos de Argentina, ¿viste? Andá a preguntarle a uno afuera con quién juega Argentina. Te voy a decir un solo partido. Eso te dijo Irán, Bosnia, Nigeria. Son los tres primeros. Vamos a clasificar, seguro. Yo me imagino que sí. Por supuesto. ¿Y por qué no salir campeones? Pero bueno, esos son los partidos de Argentina y que si sigue avanzando, se van a seguir pasando por Cine Fénix. Por supuesto. Así que una experiencia espectacular. Nosotros ya estamos, Gaby. Ya estamos listos. Me gusta la camiseta. Por ahí cambia un poquito de color, pero bueno. La mía es un poco más bien. Sí. Son argentinas. Claro, vos son camisetas argentinas. ¿Vos te fuiste a comprar la camiseta antes de entrar acá? No, por favor, yo las cuido. Sí, tiene como 10 años, pero las cuido. No, quiero agradecerle, es cierto, fui a conseguir, tengo que pasar el chivo, porque ya que conseguí la camiseta, tengo que pasar el chivo. Modo Urbana, en Balcarce 331, y Modo Urbana, en sus dos direcciones, en Avenida 25 de Mayo 1680, toda la ropa para la familia. Un saludo grande para toda la gente que trabaja allí en Moda Urbana, que nos dio la camiseta de Argentina y la vamos a tener hasta después del Mundial. Sí. Ya después queda con nosotros. Que hasta septiembre no la venden más. No, olvídate. Sentadito ahí con el pochoclo viendo un partido de Argentina. ¿Se podrá comer pochoclo por tan nervioso que se puede poner uno? Mira, yo me imagino un balde así en la cara de Isabel, así el balde de pochoclo, así, pobre. Tirás los pochoclos así, gol de Argentina, tirás los pochoclos así. Después, pobre, la gente que está limpiando ahí. Bueno, pero no importa. Los partidos de Argentina, lo importante que se van a transmitir y se van a pasar, lo vas a disfrutar en Cine Fénix. Que después, Gaby, vamos a estar, no tenemos la fecha ahora, creo que es el 16... el primer partido de Argentina, ya vamos a estar con las fechas de Argentina. Me parece que 15, 21 y 25. Mejor que yo. 15, 21 y 25. Estuvo mirando todo, Gaby. 15, 21 y 25, ya nos vamos a fijar, los horarios también. Es que no es solo los horarios, los días. Yo creo que cae. Me parece sábado el primer partido. Sí. Domingo el primer partido. Sí, el domingo a las 7 de la tarde. Ahí está, me acuerdo porque teníamos pensado hacer algo. Domingo a las 7 de la tarde, después el sábado, casi una semana después. Y después va a ser un día miércoles. Pero cualquier día para ver Argentina, escúchame, nos levantamos a las 3 de la mañana para ver un partido argentino, no lo vamos a levantar ahora. Es un horario normal, Brasil está acá cerquita. Así que, bueno, a disfrutar entonces con la selección argentina. Sí, en el cine. A disfrutar, pero aparte, la experiencia que es verlo en el cine, esa pantalla gigante, verlo a lo grande con lujo de detalles, el sonido que te envuelve así, ¿sabes? Verlo con casi 200 personas por sala, que es lo más parecido a verlo en una cancha de fútbol, la pasión. Viste que vos liberás esa emoción. Sí, sale lo que... Cantar con un montón de sale gente lo que no sos vos, digamos, habitualmente. En realidad, junto con otras personas, gritando todos. Aparte, te haces gente conocida, te puede hacer amigo. El fútbol... Salvo que te caiga un brasileño ahí, viste, también. Pero el fútbol, el deporte es lo que tiene. Claro, unir gente, unir personas. Es pasión. Así que, bueno, vamos a ver todo el partido del cine y a decir... Con orgullo, yo lo vi en el cine, lo vi en primera fila. Qué grande. Así que. Y lo vi en una pantalla más grande que la tuya. Viste que saben decir, no, yo lo vi en mi casa, tengo un 50, un 55. No, yo lo vi en un pantallón. Tremendo. Sí, del tamaño de la pared. De claro, tu casa. Exactamente. Sí. Bueno, las películas,
Salimos hoy viernes porque, bueno, ayer fue feriado. Hay mundial, ¿vale? Pero seguimos con las películas. Claro, exactamente. Las películas, a ver, estreno. Estreno. Contame. Para toda la familia tenemos los Muppets. Sí. Dos, porque ya había otra película, sí, claro. Así que para toda la familia, porque los grandes todavía se acuerdan de la serie, así que todos lo quieren ir a ver y ir a mostrarle a sus chicos qué es lo que fue la rana René, Miss Piggy y todo. La rana René, sí, sí, sí. Verde así la rana René. Sí. ¿Verde? Verde la rana René. Bueno, así que... En 2D está esta película, sí. ¿No? En 2D, perfecto. Sí, para toda la familia. Perfecto. Después tenemos... La última película que hizo Paul Walker, que es Brick Mansion, que es un peliculón de acción. Viste que él siempre es la acción, el policial. Él es como un policía encubierto y él, digamos, va a hacer una rebelión, una guerra contra la corrupción, para tratar de controlar esto. Así que siempre en su papel. Y a disfrutar porque es la última película que llegó a hacer en vida. Qué así bárbaro, que ¿no? Es muy buena la película. Qué bárbaro ver la película en la cual una persona tan famosa en varias películas, sobre todo Rápido Furioso, y pensar que ya no está más, ¿no? Entre los actores de Hollywood. Bueno, otra. Y después, el último de nuestros estrenos es Tres Días para Matar, que también es en 2D, con Kevin Costner. Kevin Costner. Para los que les gusta el antiguo lujo de Kevin Costner, él tiene una enfermedad terminal. Y también es un policía retirado, pero se le ofrece a él, a cambio de una misión, una droga que le puede salvar la vida. Ah, está bien, sí. Es muy buena la historia. Bueno, así que vamos a ver, yo, mira, si es por salvarte la vida, acepto cualquier cosa. O sea, quedan tres días, digamos, para conseguir tres todo. Tres días para matar. Para que se salve, a conseguir la droga. Bueno, y después lo que queda en cartelera, ya de la semana pasada, que comenzó. Lo que queda, pero furioso, que queda, viene dando con un caño, El Increíble Hombre Araña 2, que también es en 3D, y seguimos también con Río 2. Que también es en 3D. Perfecto. Bueno, yo fui a ver Spider-Man, el sorprendente Hombre Araña. ¿Y saliste enredado con la telaraña? No, salí pensando, viste, porque no voy a contarle a la gente, porque si no, no. Me pareció muy buena la película, pero me sorprendió algo, viste, ahí en la película que pucha, pensé que no iba a pasar, que lo comentamos recién nosotros en privado, pero bueno, muy buena película, El Hombre Araña, una película que es larga. Eso es lo bueno. Que es larga, pero te atrapa claro, todo el tiempo. Te deja con esa intriga de decir, no, ahora necesito ver la 3. Claro. Voy, porque querés saber qué va a pasar ahora. Exacto. Bueno, y otro actor, bueno, son todos otros actores. Claro, porque el otro era el Hombre Araña y este es el sorprendente. El Increíble Hombre Araña. Claro, exactamente. Sí. Peter Parker, como... Claro, los nombres vienen a ser son los iguales, mismos, son pero iguales, es los actores diferentes. Todo, bueno, y 3, Río 2, como dijiste recién, en 3D. Bueno, buena película para los chicos, para hermoso, disfrutar. Hermoso. Con los chicos ahí en familia. Ahora aprovechar este fin de semana largo, ¿por qué no? Hoy es un feriado puente, muchos trabajan igual, pero ya comienzan a disfrutar y llevarlos al cine. Aparte, la magia del cine en esta época también, que estás calentito ahí adentro en el cine, con la calefacción, todo, es otra cosa. Así que, bueno, Gaby, ¿y tenemos esto? Sí, tenemos los regalos. Tenemos los regalos. Pochoclo, vaso, lata, todo. Yo no puedo llevar ninguno. No me puedo llevar ninguno todavía. Así que bueno, yo no puedo mandar mensajes ni participar. Yo me los como directamente ya en Cine Fénix. Yo no puedo sentarme. En serio, no me puedo sentar sin un pochoclo. Es verdad. Es verdad. Ya me hice el hábito. O sea, no puedo sentar sin pochoclo. Y por ahí me da incomodidad cuando está en silencio y estamos haciendo ruido, ¿viste? No, entonces no comemos. Ah, y otro comiendo, ahí hacemos ruido, ¿viste? Pero está muy bueno y ese, el tachito, yo digo tacho, no sé cómo sería. El balde. El sorprendente Hombre Araña. Está muy bueno para después llevarlo a tu casa, lo tenés ahí, pones lo que vos quieras. Terminas los pochoclos y después usas multibus. Sí, le pones moneda, le pones todo, lo que vos quieras. Moneda. ¿Por qué no? Bueno, Gaby, nos vamos con la camiseta puesta. Sí. Nos quedamos de acá hasta junio. Y sí,
vamos a hacer un poquito de fútbol, ¿no te parece? Vamos. ¿Eh? No debe ser cosa que nos pidan otra cosa para, para el Mundial de Fútbol. ¿Eh? ¿Por qué no? Y lo importante es que veamos la selección argentina próximamente en el Mundial de Brasil 2014 en las hermosas salas que tiene Cine Fénix. Chau, Gaby. Muchas gracias.